La ley del 21 de mayo de 1851, al reconocer la libertad, creó las leyes de manumisión que protegieron los activos de los dueños del sujeto objeto y desfavoreció al que verdaderamente padeció la tragedia de la esclavización. Africanos, sus linajes, nacidos en este nuevo mundo, despojados violentamente de su condición de humanidad. Toda la lucha de la población africana o la población afrodescendiente es una lucha por la libertad, por un lado, y por convertirse en sujetos. Aquí lo que tenemos es una ambivalencia de la modernidad y del comienzo del desarrollo en este país del Estado-Nación. Se da la independencia, pero no es abolida la esclavitud. Yo lo pongo de esta manera. Si a una persona, algún familiar de los que estamos aquí, le capturan a alguien y se demuestra que esa captura fue injusta y lo encarcelan 2 años, él demanda ante el Estado y lo más probable es que gane y le recompensan, aunque sea en dinero, por esa injusticia. A unas personas que arrancaron de sus territorios y los trajeron como esclavizados, los explotaron, pues luego no se les reconoce eso, pero sí se les reconoce a quien usufructuó su trabajo. Y a esa libertad que debía hacerse efectiva se le empiezan a poner talanqueras. Para ellos el esclavo tenía que seguir siendo el ciudadano de menor valor y de hecho las leyes de vagabundaje posteriores a 1851 lo que van a decir es, si usted es negro no puede portar ni siquiera una pala, porque si usted tiene una pala, de repente le va a dar un golpe al antiguo amo. Usted lo único que tiene es su cuerpo, sus manos, su sudor para seguir trabajando. La Constitución de 1886 definió a la República de Colombia como una sola nación monocultural. Un solo Dios, una sola nación. Retrasando los derechos a la igualdad que tenían todos sus ciudadanos y desconociendo la ideología, los pensamientos, la cosmogonía, las tradiciones de los pueblos negros y de los pueblos indígenas. Algo que todavía hoy podemos estar pagando. Cuando uno como hombre o mujer negro reconoce que sus antepasados han sido grandiosos para este país, uno se siente elegido, se siente parte de un gran linaje, se siente parte de una gran comunidad. Cuando no se le cuenta eso al país, su autoestima no solamente carece, no solamente falla, sino que la oportunidad de aprovechar la grandeza, el ser negro, se pierde para un país. En el discurrir de la población afrodescendiente en Colombia tenemos, podríamos decir así, 3 grandes momentos, digamos, en la vida reciente. De un lado, por supuesto, en 1851, cuando se produce la abolición legal de la esclavitud en Colombia. Luego viene todo un proceso de recreación de las condiciones de desigualdad, de racismo y de discriminación racial, ¿sí?, por parte ya, digamos, dentro de la institucionalidad, pero con un conjunto de normas y disposiciones de acciones que hicieron desde entonces que el déficit de ciudadanía, las limitaciones en materia de ejercicio de la ciudadanía de los afrodescendientes fuera muy evidente, muy elocuente. Luego de todo eso, nos colocan en la misma línea de carrera con personas que no venían esclavizadas y arrancamos esa carrera. Pero incluso después de 1851,
esa carrera la arrancamos y en la pista nosotros corríamos una carrera con vallas, con obstáculos, y los otros la corrían sin obstáculos. Recién se está cayendo en cuenta de que la identidad de Colombia no es una sola, un solo grupo étnico, como decía la Constitución del 86, que Colombia era una sola nación, unitaria, con una sola lengua, con un solo idioma y con una sola religión. No, eso es falso. Cuando se abolió la esclavización, no fue que se abrieron los colegios para que nosotros ingresáramos, y no fue que se nos dijeron, bueno, aquí tiene esta tierra para que usted la trabaje y tiene estos insumos para que trabaje, y aquí tiene estos empleos, mucho menos. Ahí está el acento del problema. O sea, si nosotros participamos en todos esos procesos de esa manera revolucionaria, desde nuestra filosofía cimarrona, conquistamos nuestra libertad, no se explica hoy cómo seguimos al margen del Estado. O sea, nosotros, como negros y como negras, hemos seguido contando aquí para votar, pero no para ser elegidos. O sea, allí hay también un gran cuestionamiento, que hoy las negras y los negros y los palenqueros y el pueblo afrocolombiano y el pueblo raizal estamos reclamando y estamos demandando. Las juntas de manumisión se crean y entonces tienen un discurso moral por un lado, que habla de la obligación moral de crear ciudadanos, y entonces en los actos de manumisión eran unos actos donde el poder se ponía en escena, ¿no? Hay que poner el poder en escena, y esa puesta del poder en escena básicamente es hablar de la bondad de los antiguos amos y hablar de la bondad de las élites políticas para dar, que son los que están dándole la libertad a esta población negra. La manumisión fue una vuelta de tuerca muy compleja, primero porque la manumisión se discutió en dos grandes momentos, ¿cierto? En 1821, en 1851, que ya es la abolición legal, pero también en 1814 las élites paisas prueban que ellas pueden manumitir a los dueños de los esclavos. Entonces, lo que van a hacer es una fiesta de la manumisión, pero con el objetivo y con el propósito central de devolver a los dueños de los esclavos, según ellos, lo que habían invertido en cada esclavizado. Entonces, el discurso vas a encontrar cosas como desde hoy en adelante eres libre, ya eres ciudadano, pero recuerda que tienes un deber moral, una obligación con tu antiguo amo, así que tienes que amarlo, respetarlo. Es decir, es como meterle una carga moral, no un derecho, no pasa por los derechos, sino pasa por esa idea moral de la política. El ex esclavo debe estar ligado a su antiguo amo, porque quizás él todavía no tiene, de acuerdo a ese pensamiento, las facultades morales y espirituales para poder vivir sin la tutela de su antiguo amo, ¿no? Entonces es un discurso que se va a manejar allí con mucha fuerza. Bueno, maestra Rosmira, la obligada, ¿por qué es importante en esta zona del Pacífico? Bueno, Mabel, la obligada es algo que viene desde la creación. Esto es una cultura, una tradición. Es algo que trae nuestras ancestras al ombligo del bebé. Cuando el niño nace, se mide, se corta. Antes pues se amarraba, cuando ya a los 7 días, 4 días, dependiendo, caía. Entonces, al caer el ombligo que ya pudre y que se salió la tripita que ya estaba allí, queda el huequito de ahí del ombligo y a ese es que vamos a obligar.
es por allí donde se va a obligar el bebé. El obligado no solo era por obligar, era como por afianzar, por enterrar de alguna manera ese nacimiento de esa persona en su territorio. Uh-huh. Por eso la gente se iba o se van, pero vuelven. Allá están mis raíces, allá está mi ombligo. ¿Tú crees que hay una relación entre obligar las parteras y el sentimiento de libertad que conservamos como comunidad? Totalmente, totalmente, porque cuando uno nace, uno ya viene con esa libertad, porque es la libertad de llorar, de gatear, de caminar, de agarrarse, luego a pensar y hacer cosas. Que uno dice, ve, ¿y este niño quién le enseñó eso? Esa es una libertad para él desarrollarse como persona. Entonces yo creo que ese es un vínculo que llevamos todos los seres humanos y debemos seguirlo conservando a nuestros nuevos nacientes. Definir a Colombia como una nación multiétnica y pluricultural desde la Constitución de 1991 ha permitido a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras modificar condiciones desfavorables de vida desde niveles estructurales dentro de la sociedad, pero también desde el sistema político mismo, materializando los ideales de la democracia inclusiva y de la justicia social liberal. Son ideales vigentes en la retórica de la política nacional. La Constitución Política de 1991 significó un salto cualitativo de la mayor importancia, precisamente porque después de tanto tiempo, por primera vez en un catálogo constitucional, se reconoció el carácter diverso y multicultural, pluricultural de Colombia. Antes de la Constitución de 1991, la Constitución se refería a nosotros, pero como esclavizados, como negros. A partir de la Constitución Política de 1991, además a la población afrodescendiente en particular, además de reconocerlo como sujeto, se incorporaron disposiciones de señalada importancia para la población afrodescendiente, incluido el derecho a tener la propiedad, la titularidad de sus territorios ancestrales. En el Pacífico ocurrió un caso importante, y es que luego de la abolición de la esclavización hubo un copamiento del territorio por hombres libres que fueron organizando sus propias formas de apropiación del paisaje, y eso no registra de manera justa en la historiografía colombiana, porque no se hace un reconocimiento, en parte porque pues esas selvas del Pacífico no tienen una incidencia monetarizada en la economía colombiana, pero indudablemente hay unos valores allí y hay una construcción de nación desde la presencia de estas personas en esos territorios. Hoy nos estamos dando cuenta que esa contribución de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes reviste una importancia crítica para la supervivencia de la humanidad. Ojalá se pudiera hablar de que estos 670 años que han transcurrido, desde el momento de que se declara la libertad, se pudiera hacer realidad, pero todavía hay mucho trecho por recorrer. Miremos entonces el paso que sigue, que correcto, es listo, una vez liberado todo el mundo. Muy bien. Por entonces, decreto, porque ajá, no fue, en la realidad no pasó así. Sí. Hay el decreto. Entonces, ¿qué sucede? Más sí, la estructura del país sigue siendo la misma. Claro. Así es. Sigue siendo la misma centralista, con una mirada del centro y con ese desprecio a las minorías. Porque para nadie es un secreto que en Colombia lo que los llamadas minorías hoy disfrutamos, lo hemos tenido que caminar en la calle. Entonces, para poder hacer que Colombia sea realmente una nación pluriétnica y multicultural, hay que romper esos atavismos del racismo, de la discriminación y sobre todo de la xenofobia. Esos fenómenos todavía son muy evidentes, y mientras no se rompan es imposible. No hay libertad, la libertad no existe, sino como un ideal muy bonito, pero todavía no es aplicable en términos concretos. Hay un caso muy interesante que es el caso de Barú,
donde se reúnen varios baruleros y compran la tierra a nombre de la comunidad. Y es bien interesante porque, bueno, hay una conciencia de futuro incluso, una conciencia de que pues los tiempos que vienen son los tiempos de la libertad y cómo vamos a vivir en estos tiempos de la libertad, ¿no? En 1851 ya es imparable. Además, acordémonos de dos fenómenos importantísimos. Una son las discusiones en las Cortes de Cádiz en España de quién va a ser ciudadano en adelante. Y otra es la conexión que nos trae Alexander Petión en la, cuando quiebra tres imperios en el siglo XIX. Él quiebra tres imperios, los más grandes, los más robustos de esa época, y le muestra al mundo que la gente negra sí podía crear una república. Señor presidente Alexandre Petion, jefe supremo de la República de Haití, su benevolencia y protección aliviaron el profundo dolor de nuestros corazones libertarios, humillados en la derrota. Proclamo a mis generales que usted un día será proclamado el verdadero libertador. A vuestra excelencia, benefactor de la libertad de la América del Sur, la independencia del yugo español adeudará por siempre. Su excelencia, usted conoce mis sentimientos a favor de las personas que luchan por la libertad. Por eso hoy le hablo con profunda decepción por la actitud de los nuevos pueblos americanos hacia la República de Haití. El desprendimiento de este presidente y toda su nación, que apoyaron con prontitud y sin derrota la emancipación de la corona española. Eternamente estaremos en deuda con Haití y la generosidad de su gente. La nobleza de vuestra excelencia será recompensada con la hermandad entre nuestros pueblos, afianzados en la fraternidad, libertad y la igualdad que brotan desde nuestros corazones. Bolívar. Permítame, Su Excelencia, ofrecerle mi perdón para reparar el olvido que América del Sur tuvo con la República de Haití, honrando así la fraternidad, lealtad, igualdad que brota siempre de nuestros corazones. Su más fiel servidor, Alexandre Petión. Ese es Petión. Petión tiene un rol tan definitivo en todo esto que Bolívar le debe la mitad de la independencia a Haití. Hoy que no estudiemos Haití como parte de toda esta epopeya, uno dice solamente porque somos una sociedad racializada. ¿Sí? Por eso no queremos reconocer ese papel tan extraordinario que junta de alguna manera todo este proceso por el Caribe, que lo junta por el Océano Atlántico y que lo devuelve y lo enlaza con África. D'abord de servitude pendant la période esclavagiste. Servitude marquée par la violence idéologique du racisme et la violence physique. Mais ensuite, la deuxième partie qui est très importante, c'est comment le racisme, qui était le pilier idéologique de légitimation de la servitude, a structuré toutes les sociétés d'Amérique du Sud et des Caraïbes, surtout d'Amérique du Sud. Lamentablement, Argentina, Chile, México, dentro de Latinoamérica han sido, digamos, los principales países que históricamente han negado su presencia afro, su población afrodescendiente, ¿sí? Es interesante porque nos permite ver, digamos, la narrativa que se estaba construyendo sobre las personas africanas y de las personas esclavizadas, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y por otro lado, podemos ver, por ejemplo, digamos, el avance, por decirlo de alguna manera, de las características que, de las cuales se les iba dotando o quitando a las personas de origen africano dependiendo, digamos, el contexto en el que se encontraba. Entonces vemos cómo los animalizaban, por ejemplo,
Y cuando digo animalizar es como ponen una persona albina o con vitiligo al lado de un animal como un dálmata, ¿no? C'est-à-dire que bon, ces pays ont fait des législations nationales qui littéralement divisent la société en classes sociales racialisées. Et évidemment, à l'inférieur, il y avait les Amérindiens et les Noirs esclavagisés. Et ensuite, légalement, ils ont légalisé par des textes de loi, et il y a des textes de loi qu'on a retrouvés, il y en a dans tous les pays d'Amérique du Sud, notamment en Argentine et ailleurs, d'interdiction formelle d'introduction de Noirs dans le pays et d'européanisation. Donc on favorise les colons qui venaient d'Italie, d'Espagne, et beaucoup d'Italie, blancs. Il fallait des blancs, il fallait blanchir. Argentina ha sido gestada en un proyecto de blanquitud, ¿no? Y sobre todo en este cono sur. Argentina es la Francia, ¿no? Uruguay es la Suiza de América, y eso ha invisibilizado históricamente a su población afroargentina, nativa, a su población negra. This whole idea of colorism, it's a shame, but it happens, and it goes back to slavery because masters would think of the lighter-skinned Africans or the lighter-skinned enslaved as better people. Venimos de una herencia colonial y virreinal donde la blancura era valorada porque era lo que te daba acceso a tener ciertos puestos y ciertos cargos políticos, ciertos espacios gubernamentales, ¿no? Lamentablemente esa matriz blanca, racista, eurocéntrica está muy impregnada y tenemos un gran desafío hoy, ¿no? Creo que como comunidades afrodescendientes, como activistas por los derechos humanos de las personas afrodescendientes, afroargentinas, ese es nuestro gran desafío, romper esa matriz de invisibilización y de negación que está instalada desde los altos mandos políticos e institucionales hasta nuestros vecinos. El logro de la abolición de la esclavitud en Colombia, firmada hace 170 años, manifiesta una libertad adquirida por los africanos esclavizados desde el primer momento que llegaron a tierras americanas. La proclamación de la libertad que fue aprovechada por los afrocolombianos para desarrollar principios solidarios de empoderamiento comunitario en los territorios donde se ha protegido sobre todo el ecosistema es parte de la cosmovisión que integra recursos naturales, respeto a los ancestros y es cómo se tejen las relaciones de los pueblos afrocolombianos en su nueva población, en su nuevo territorio. Esperanzas de libertad.